presentan el primer monorriel de México. Se trata del primer tren monorriel para la nueva línea 6 de Monterrey y de 12 que vienen en camino. Será el más largo de Latinoamérica y el segundo más largo del mundo, con 41 kilómetros. Circulará por una línea de 12 metros de altura que va desde el aeropuerto de Monterrey hasta la Virgen en Santa Catarina. Cuenta con tecnología de última generación. Es un tren que no requiere conductor, con un grado 4 de automatización, climatizado, con internet y servicio de información para el pasajero. 3, 2, 1. Felicidades, enhorabuena. Un fuerte aplauso, por favor. 76 metros, pues que es como una cancha. ¿Listo, Hernán? Ya, ponlo a jalar, güey. Su madre, no es tu... Pareció un avión, pero son como 5 aviones, güey. 76 metros. El nuevo tren, que va a ser uno de los 12 que van a estar listos para el mundial. De lo que va a ser la línea más larga del continente y la segunda más grande del mundo. Vamos a ver, hombre, pues total. ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Qué fregonada! Ya nomás. A ver si alcanza el minuto de historia completo para que vean lo largo, precioso, nuevo, eléctrico, metro de Nuevo León. Vamos a hacer el mejor metro de América Latina, con la línea más larga del continente. No, hombre, cállate. ¡Cállate! Silencioso, además. Sin conductor, todo automático. Silencioso. Verde. Limpio. ¿Qué más? Échale rollo. Con clima. Ahorita lo acabamos de prender. Ahorita fea. Falta el sistema de información del pasajero. Ya están aquí las... las estaciones que va a tener. Así es. ¿Dónde va a estar la estación Rise, que va a ser el edificio más alto de México? Del, no, pues de... Justo nos reunimos con el arquitecto maestro para encontrar la mejor solución. Ahí van a estar las estaciones. Muy bien, señores. ¿Algo que decir, Hernán? Nada, muy contentos como siempre. De pocas palabras. Un sueño hecho realidad. Iván. No, pues, ¿te cambiará acuerdas? El desarrollo económico de esta ciudad con este transporte. Todo es economía para ti. Raza, aquí va a estar... sí, aquí va a estar el tren. Quien quiera venir a verlo, entras por el Museo de la Fama de Béisbol o por el E10. Aquí está prendido con clima para que vengan a verlo, frente al tótem. ¿Dónde quedó el tótem? Este es un tren de 12 que vienen en camino. Este tren va a estar a 12 metros de altura sobre todo Constitución. Va a ser el monorriel más largo del continente y el segundo más largo del mundo. Nada más nos va a ganar uno de China. Monorriel más largo del continente. 41 kilómetros desde el aeropuerto y tiene que llegar hasta Tesla. Y ese monorriel, que va a tener entre 12 y 14 metros de altura, imagínense la vista que va a tener el que va arriba y también el que va abajo, de ver esta cosa impresionante. Abajo van a tener ciclovía
bitopista, bancas, jardinería y 41 kilómetros de parque lineal entre el río y Constitución.